Cada mes se detectan aproximadamente 30 casos de cáncer de mama en mujeres en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús. Enfermedad que es mortal si no se detecta a tiempo y muy costosa en su tratamiento y agresivo con menores de 30 años, aseguró el Dr. José Francisco Bartilotti Fernández, jefe del Servicio de Oncología de dicho nosocomio. Refirió que el 60% de los casos no se detecta a tiempo y representa un problema de salud serio al Estado, además de que el cáncer de mama es derivado de la obesidad y los hábitos alimenticios y el consumo del tabaco. Explicó que la mayoría de los casos del 65 al 70% que se presentan en las mujeres no tuvieron familiar con este tipo de cáncer y de un 5 a un 10% esa enfermedad es hereditaria y los casos hereditarios tienen un patrón llamado autosómico, dominante o recesivo. Resaltó que a través de una biopsia de mama se puede detectar a tiempo esta enfermedad, pues consiste en la extirpación o extracción del tejido mamario con el fin de examinarlo en busca de cáncer de mama u otros trastornos. Bartilotti Fernández destacó que en el Hospital Juan Graham Casasús se atienden de 3 a 6 biopsias diariamente y que cada una cuesta $1,000. Explicó que se realiza a través de un ultrasonido que utiliza ondas sonoras para ayudar a localizar un bulto o anormalidad y extraer una muestra de tejido para examinarla bajo el microscopio. Precisó que existe un método más eficiente, pues al paciente a través de una examinación con una pistola para biopsia reduce costos y tiempo de espera a los pacientes que una biopsia normal. Cada pistola tiene un costo de $20,000. Agregó que en el estado no hay una cultura de prevención, ni tampoco existe un modelo de salud establecido y no hay personal capacitado para hacer los diagnósticos en las rancherías o municipios. Para finalizar, el funcionario añadió que después de los 40 años es recomendable hacerse una mastografía al año, ya que esta reduce el riesgo en un 30% y detecta el tumor antes de que se pueda palpar. Con información de Agencia CIT para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.